Vamos a analizar un poquito lo bueno y lo malo que se ha dado en la Corte de La Haya y sobre todo qué es lo que viene después de los alegatos orales, después de conocer el fallo en algunos meses. ¿Cuál debe ser el escenario? ¿Cuál es el escenario en este momento? Por lo que hemos visto, un tanto conflictuado, un tanto muy distanciado y muy debilitado entre Chile y Bolivia. Pero dejemos el tema para los expertos. Franklin, un gusto de saludarlo. Franklin Pérez, acá con nosotros. Buenas noches, Franklin, después de algún tiempo. Buenas noches, querido César. ¿Qué análisis tenemos de lo que ha acontecido en la Corte de La Haya? La participación boliviana, los alegatos bolivianos, la participación de Chile, los alegatos de Chile, las repercusiones, las declaraciones chilenas, las declaraciones bolivianas. ¿Qué escenario nos deja? Bueno, es un momento histórico, porque tanto para Chile como para Bolivia encontrarse en una corte internacional para resolver una controversia de más de un siglo, indudablemente que nos lleva a una situación atípica, que como antecedente, César, los abogados tanto de la defensa boliviana como de la defensa chilena están catalogados como bufetes de expertos de la mayor talla mundial. Es decir, en esta ocasión Bolivia realmente ha tenido el cuidado y la prolijidad y la prudencia realmente de tener un equipo de abogados que han tenido muchas lides y han recorrido bastante en tema de, inclusive en la misma Haya, lo propio Chile. Por lo tanto, hemos visto una cantidad espectacular de exposiciones magistrales, tanto en los alegatos bolivianos como en los alegatos chilenos. Sí, definitivamente. Ahora, pero este escenario nos ha dejado un poco esa sensación, nos fue muy bien en la exposición de nuestros argumentos, ya hemos ganado. Claro, ahora fíjate, es bien interesante esto, ¿por qué? Porque si estamos en una corte internacional, se supone que nuestra visión es pues antagónica. Correcto. Si no estuviéramos en el tribunal internacional, estuviéramos negociando. Pero, lógico. Pero como no estamos de acuerdo y tenemos un diferendo totalmente antagónico, entonces los alegatos, que es la argumentación jurídica, indudablemente que va a ser también antagónica. Por un lado, Chile no reconoce ni siquiera que Bolivia haya tenido acceso soberano al mar. No reconoce que Bolivia haya nacido a la vida con mar, habla de un enclave únicamente en cobija, no reconoce que Antofagasta ha sido invadida, ellos hablan de que más bien han recuperado. Entonces, obviamente, pues tienes un discurso completamente divergente. Sí. Chile dice una cosa, Bolivia dice otra cosa. ¿Quiénes tienen que dirimir? La Corte Internacional de Justicia. Esos señores que están sentados ahí con su peluca blanca, que son absolutamente permeables a lo que hablan las autoridades y políticos chilenos y nuestras autoridades, porque si no esto sería pues un carnaval. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia, si tuvieran que obrar en función de las declaraciones públicas que hacen las autoridades todos los días, entonces esto sería una cuestión sin fin. Sí, por eso el basamento es únicamente en los alegatos escritos y en los alegatos orales. Ahora, evidentemente, todo este panorama que se ha visto, Franklin, toda esta presencia, digamos, primero de la representación boliviana, el presidente estuvo dos veces en la Corte de La Haya, el presidente Piñera lo miró desde Chile. Y hoy, después de algún tiempo, para finalizar la participación chilena, hizo unas declaraciones en las que ha ratificado y ha cerrado con un broche de oro, que son muy hábiles. Hay que reconocer que los chilenos son muy hábiles, los políticos chilenos. Primero, se ha referido una vez más a lo que siempre ha mantenido Chile, y es que este país no tiene ningún tema pendiente con Bolivia. Lo ha ratificado. Segundo, Canciller Ampuero ha manifestado de que la construcción de las relaciones entre Chile y Bolivia van a tomar mucho tiempo gracias a Evo Morales. Tercero, lo más importante, para Chile la Corte de La Haya definitivamente no va a dar un fallo a favor de Bolivia, sino a favor de Chile. ¿Qué escenario nos plantea todo esto? Lo que sucede es que tanto la defensa chilena como la boliviana invocan al derecho internacional. Entonces, efectivamente, hay un basamento jurídico que no es discrecional. Concretamente, ellos se basan en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
que en cuestión de obligaciones, derechos y obligaciones de los estados, establece, entre otras cosas, lo que se llama los tratados y la costumbre. No obstante, en el artículo 38 ya no está explícitamente reconocida lo que son los actos unilaterales. Sin embargo, hoy en día la Corte Internacional de Justicia también reconoce los actos unilaterales. Por lo tanto, tanto la defensa chilena como la defensa boliviana se alimentan del derecho internacional. Ninguno de los dos está al margen de lo que es eso. Eso le da solidez tanto a los alegatos bolivianos como a los alegatos chilenos. Entonces, es complicado para una Corte Internacional, que además es el espacio jurídico de la Organización de Naciones Unidas, tomar una decisión draconiana en contra de un estado o de otro y muy favorable en contra del otro. Claro. Por eso las decisiones son en alguna medida salomónicas. Pero también hay otra cosa, César. Fíjate, ¿qué tal si la decisión de la Corte Internacional de Justicia va en la línea de lo que quiere Bolivia? Eso sería el mejor escenario, ¿no es verdad? Seguro, claro. Los fallos o las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no tienen un carácter únicamente vinculante a las dos partes, porque después de la Corte Internacional de Justicia no hay ninguna corte celestial, no hay nada donde se pueda apelar. Correcto. Por lo tanto, los fallos son definitivos y ahí se cierran. Entonces, los fallos que toman estos señores crean una jurisprudencia a nivel mundial. Y si Bolivia obtiene un fallo en la medida de lo que está solicitando, ese fallo va a reforzar jurisprudencia para los actos unilaterales y eso va a ser vinculante para que otros estados del mundo en algún momento por algún diferendo puedan usar la misma figura. Entonces, esa es, digamos, la trascendencia de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no solamente tiene efecto sobre, en este caso, Chile y Bolivia, sino que además genera una jurisprudencia mundial. Sí. Por eso los jueces se cuidan mucho de lo que van a fallar y tratan de dar algunas soluciones, no tanto creativas ni salomónicas, sino más bien en el marco de una prudencia que no deja satisfechas a ninguna de las partes, pero tampoco las deja afectadas del todo a ninguna de las partes. Para Bolivia, un fallo que no vaya en lo que hemos pedido, en la línea de lo que hemos pedido, no serían buenas noticias. ¿Seguro? Porque, como dijo Rodríguez Belcé al principio, nosotros no le estamos pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que resuelva la obligatoriedad del resultado. Correcto. Y tampoco le estamos pidiendo que resuelva la modalidad de la negociación. Eso va a ser una cuestión entre partes. Lo que le estamos diciendo es que queremos que negocie de buena fe. Bueno, mira, los puristas, ¿qué dicen? ¿No? Te digo, los académicos, los internacionalistas, en fin, que son del derecho internacional puro y duro. Uh-huh. Ellos dicen, lo que está pidiendo Bolivia, al fin y al cabo, no va a resolver propiamente nada, porque finalmente lo que van a hacer es sentarse a negociar. A negociar. Y hemos negociado hace más de un siglo, así que vamos a seguir negociando, no nos hagamos ilusiones y en alguna medida infravaloran lo que podría ser el efecto de un fallo. Los fanáticos piensan que ya estamos escuchando el bramar de las olas, sí, y el trinar de las gaviotas, porque piensan que con un fallo de esta naturaleza ya estamos con los pies mojados, ¿no? Correcto. Esos son los fanáticos, ¿no? Vayamos a la realidad. Un fallo, eventualmente, lo que va a hacer, si es que sale en la línea de Bolivia, es romper definitivamente el discurso chileno de que entre Bolivia y Chile no hay nada pendiente. O sea, eso ya es estructural, porque ¿cuál es el discurso argumentativo de Chile? Piñera es muy claro en este aspecto, mucho más taxativo y mucho más proactivo que Michelle Bachelet, sí, porque a Michelle Bachelet no lo hemos visto en nada. Correcto. Pero Piñera, antes de asumir la presidencia y durante, y ahora mismo, tiene una acción muy proactiva con respecto de el diferendo con Bolivia. Y con Evo Morales. Por lo tanto, ellos dicen, no hay nada pendiente, no hay nada que negociar y nosotros no vamos a permitir, este presidente va a hacer respetar hasta el último centímetro cuadrado. Esa es una posición absolutamente taxativa, que nos cierra todas las puertas. Y con esa administración tenemos que negociar.
Por lo tanto, el fallo, si fuera en la línea de lo que quiere Bolivia, estaría rompiendo ese discurso, porque más bien lo que la Corte estaría reconociendo es que, señores, hay algo pendiente. Claro. Hay algo pendiente. Y seríamos favorables para Bolivia. Claro. Por lo tanto, el efecto que podría tener esto no va a ser en el corto plazo. ¿Quién te dice que nosotros no vamos a tener la fortuna de ver la resolución de esto? Pero lo que se está dejando como jurisprudencia para el futuro es una victoria diplomática tan importante que no tenemos que infravalorarla. Porque aunque Chile diga que no hay nada que negociar, un fallo de la Corte Internacional de Justicia rompería ese discurso, quiere decir que está abierta la controversia y que el Tratado de 1904, en definitiva, no ha cerrado las cuentas entre Bolivia y Chile. Ahora, Franklin, el escenario post-alegatos orales, dúplica, réplica, el escenario antes del fallo, en este momento, y posteriormente al fallo. Un escenario extremadamente complejo. Complejo porque estamos quizás atravesando uno de los momentos más tensos en la relación Bolivia-Chile, una relación muy crispada, donde estamos llevando dos tipos de batallas, una jurídica en la Corte y otra fuera, que es en los medios, ¿no? En la Corte están los abogados, los especialistas, los técnicos, y afuera están los políticos en contrarruta de lo que están haciendo en la Corte, ¿no? Correcto. Lamentablemente no hay coherencia, y eso es el déficit que tenemos nosotros, porque decimos cosas que no acompañan ni refuerzan lo que está haciendo el equipo técnico. ¿Qué se recomendaría? Obviamente esto es una opinión personal y no significa que tengo o no tengo la razón, pero en mi criterio lo que falta es más coherencia, bajar innecesariamente algunas declaraciones que en el fondo le dan a Chile la posibilidad de agarrarse y aferrarse de nuestras contradicciones. Por ejemplo, ¿para qué mencionar el tema de Antofagasta? ¿Por qué? Si nosotros y nuestro agente ha dicho que no le estamos pidiendo a la Corte la obligación del resultado ni la modalidad de la negociación, de pronto agarramos y decimos, Antofagasta es de Bolivia. Entonces los chilenos dicen, pero señor, no que no estaban pidiendo la obligación del resultado. Y ellos ya están hablando que Antofagasta es de Bolivia. Pero entonces, es que no solamente es Antofagasta, luego es Arica, y luego es Iquique, y luego es Mejillones y todo. Y el problema además es que si yo emito una opinión, seguramente mi opinión va a llegar hasta Miraflores. Seguramente tú emites una opinión, tu opinión va a llegar a todo Bolivia. Pero cuando habla nuestro presidente, llega pues a todo el mundo. Entonces, no podemos hacer ese tipo de declaraciones que en alguna medida no contribuyen a la línea prolija de, en este caso, la defensa que estamos haciendo. Y eso es un déficit. Cuando tú me decías lo bueno, lo malo, lo bueno es que la fundamentación histórica es muy importante. ¿Y pero por qué tiene un fuerte acervo histórico? Porque los chilenos han mencionado de que ha sido más un relato histórico que jurídico. Pues bien, señores, tiene que ser histórico en tanto y en cuanto Chile sostiene que la historia demuestra que Bolivia nunca tuvo acceso al litoral. Entonces, hay que hacerles una demostración y una rememoranza histórica para demostrar primero que históricamente hemos nacido con litoral. Pero lógico. No podría haber la forma de demostrar el despojo en este caso, si es que no demostramos históricamente esta parte, ¿no? Ahora, ¿y cómo quedaría Chile además sin sostener esto que es parte de su política externa, que es parte de la política del tema marítimo, es parte de la educación sobre el tema marítimo para los chilenos, para los niños, etcétera? Por supuesto. O sea, no lo podrían hacer. Ahora, Ramiro Brotons hizo un comentario, hizo una recomendación. Sí, sí, sí. En el sí. sentido en el que tú acabas de sí, manifestar. Sí, sí, sí. Muy bajemos, afinada. Bajemos un poco la carga, bajemos un poco, porque tenemos que negociar a quienes le estamos dando duro.
Así es. Y recuerda que contigo estamos conversando, creo que la cuarta vez sobre este tema, y desde la primera vez siempre hemos dicho, ¿no? A ver, señores, seamos coherentes, dejemos que el equipo técnico trabaje bien, pero ayudemos, no lancemos bombas al trabajo que están haciendo nuestros defensores. El presidente ¿no? decía hoy día, bueno, nos tenemos que preparar para un fallo duro, no sé cómo decía, de la Corte de La Haya. Sí. Pero al mismo tiempo le extiendo la mano a Chile para que nos sentemos a diálogo. O sea, le está hablando con todo, pero ya, nos abonaremos. Lo que sucede, y obviamente esto yo no lo puedo demostrar, pero a mí me da la impresión que muchos tweets, no sé, quizás todos, no los escribe el presidente, ¿no? Entonces alguien ahí, como dice esa película de Cantinflas, ¿no? No me ayude, compadre, que es peor, ¿no? O sea, a ese redactor de tweets, creo que habría que jalarle las orejas, porque en realidad cuando habla afuera la prensa chilena y del exterior, no le están hablando pues al que escribe el tuit, le están hablando directamente a nuestro presidente. Yo creo que es innecesario crear un ambiente más crispado del que está. Dejemos que el trabajo vaya avanzando bien. Y es inteligente tender una mano porque nos tenemos que sentar a negociar. Sí. Pero no puede ser que por un lado sea la miel y por el otro lado la hiel, ¿no? En este caso va a ser ese es el tema. Pero este es el escenario entonces, amigos televidentes. Bueno, pero el escenario futuro, querido César, ya que hablamos un poco sobre la negociación propiamente, ya no es una cuestión jurídica, ¿eh? O sea, ya no es. Yo he escuchado que ahora viene una negociación jurídica, no. Que va a intervenir en las Fuerzas Armadas. Es verdad, pero esto es una cuestión multidisciplinaria. Tienen que intervenir los economistas, tienen que intervenir estadistas de toda naturaleza y de toda talla, porque esto es una cuestión de que va a tener que tener una solución creativa, pero con un fuerte basamento en el interés compartido. Es decir, no es, señores, me dan mi corredor y qué bien hemos negociado. No. ¿Cuál es el interés que vamos a compartir Chile y Bolivia para que lleguemos a zanjar un diferéndum de un siglo? Ahí radica la inteligencia, y la estrategia post-Haya es mucho más compleja que esta primera etapa, que ha sido realmente prolija y fantástica. Y como bolivianos, indudablemente yo me pongo mi camiseta y aspiro a que tengo un optimismo moderado. Pero si escuchas en Chile, están exactamente igual que nosotros. Definitivamente. O sea, están con su optimismo de que nos va a ir mal, ¿no? Bueno, ese es el panorama. Franklin, como siempre, muy didáctico, muy claro en las apreciaciones y preciso sobre esta temática. Era necesario entender qué es lo que está pasando, cuál es el escenario ahora y cuál el futuro escenario. Complejo, complejo. Habrá que prepararnos desde ahora. Y con esas recomendaciones creo que es suficiente. Muchas gracias, Franklin, como a siempre. A ti, querido César, un placer. ¿Está bueno el café? Buenísimo. Nos debemos un café. Así es. Señoras y señores, esto es Que No Me Pierda, Naira. ¿Se viene la fábrica del debate un poco más adelante? Y perdí.